queridos amigos, ¿cómo están? Buen día, buen martes, martes de salud y justicia. Una vez más, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia. En nuestro martes de justicia, teníamos por aquí pendiente un tema, por ahí agrandarlo un poquito más. Responsabilidad civil médico hospitalaria, ¿cómo se cuantifica? Hoy, para hablar, para aprender más de este tema en especial, tenemos como siempre al CEO de Médico Legal, licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, y nuevamente está con nosotros el licenciado Amaury Coutinho, también que es el director jurídico y constitucional acá de CEO de Médico Legal, ¿verdad, querido mío? Gracias por estar con nosotros nuevamente, licenciado. Muchísimo, encantados nuevamente de estar. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hablar de un tema que por ahí ya hemos comentado en algún momento, pero que nunca se acaba, siempre se le puede abonar mucho más. ¿Cómo cuantificar la responsabilidad de un acto médico? El médico, la responsabilidad médico-hospitalaria en el ámbito civil. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién empieza? ¿Qué nos van a enseñar el día de hoy? Muchísimas gracias. Bueno, pues primeramente hay que ver que cuando un paciente o familiares de un paciente que se sienten víctimas de algún acto médico, cuestiones de mala práctica, pues pueden ejercer acciones legales por la vía civil cuando su deseo es buscar alguna reparación de tipo económico. Entonces, cuando se trata de un tema meramente económico, la vía es la acción civil. Y en este caso, ¿qué se puede reclamar? Pues precisamente todos los daños o perjuicios que se hayan causado a, en este caso, a la víctima o a las víctimas. Recordemos que hay víctima directa, que es quien resiente directamente el daño, y víctimas indirectas, que precisamente resienten de esa manera indirectamente el daño, como pudiera ser los familiares de un paciente. Entonces, ellos, cuando derivado de una práctica médica calificada como mala práctica médica, resienten algún daño, ya sea en su patrimonio económico, en su un daño corporal como lesiones, o incluso llegar a la pérdida de la vida, o incluso en su patrimonio moral, cuando hablamos del término daño moral, pues pueden ejercer precisamente la acción civil reclamando es cualquiera de estos conceptos o todos estos conceptos. Y se reclama precisamente en contra de quien considera que causó el daño, ya sea el médico, la institución hospitalaria o el prestador de servicios que haya participado de manera directa en el daño. Pero aquí hablamos de cómo se cuantifica, cómo lograr a llegar a una cantidad específica, y no solamente cómo se cuantifica, cómo se decide, y al final quién decide que sea esa cantidad, y si cada año tendría que ir aumentando. Aquí va también, depende del salario mínimo y esto, o aquí no intervienen estos factores. Bueno, la regla básica que ya existe jurisprudencia respecto en materia de reparación de daños dice que todo aquel que es víctima de un daño tiene el derecho a ser reparado de manera integral o a acceder a una justa indemnización, porque hay daños cuando no son reparables, que no se puede restituir el daño o volver las cosas al estado en que se encontraban, entonces procede lo que se denomina la indemnización, que es una compensación económica que el sistema jurídico ha establecido para reparar este tipo de daños inmateriales. Entonces, hay reglas que ya se han venido estableciendo y que han venido evolucionando a través de los criterios que se han emitido por nuestros tribunales cuando emiten resoluciones, y que las vamos a empezar a desarrollar, y vamos a ver primero la parte, digamos, la parte que tenemos muy clara, que es la parte económica. Cuando alguien resiente un daño que le produce un gasto o un daño de tipo económico, que tuvo que erogar alguna cantidad para enfrentar ese daño, entonces ahí se cuantifica en función a las facturas, a los documentos oficiales que puedan acreditar haber causado o haber erogado alguna cantidad
de tipo económico. Ahí también, perdón, ahí también irían incluidas las que se dejaron de percibir. Ahí, digamos, esa es otra parte. Entonces, primero, lo que saqué de mi bolsa, lo que es el daño en sentido estricto, es aquel menoscabo en el patrimonio que se ocasionó derivado de haber enfrentado un daño, en este caso de una mala práctica médica. Entonces, eso generó un gasto. Y ejemplos, se tuvo que ampliar la hospitalización, se tuvo que acceder a nuevas atenciones médicas, se tuvieron que comprar enseres de salud, medicamentos, materiales, etcétera, para poder enfrentar el daño que se ocasionó. Todo eso que se gastó se tiene que acreditar a través de un documento idóneo legalmente para justificar que se hizo el daño. Entonces, ese es el gasto, digamos, económico. Por otro lado, está el tema de los perjuicios, que es lo que se dejó de percibir y que, de no haberse producido ese daño, se hubiera obtenido. Toda esa ganancia lícita que se dejó de percibir con motivo de ese daño. Y ahí hay que cuantificar precisamente en función a lo que yo puedo acreditar que hubiera obtenido si no se hubiera presentado ese daño. Si yo dejé de trabajar y con motivo de haber dejado de trabajar dejé de percibir un salario que hubiera recibido, bueno, pues ese salario es lo que puedo acreditar como el perjuicio. O dejé de hacer un negocio que ya tenía a través de un contrato con motivo de ese daño, entonces habrá que ver cuánto y cuantificar con base en el contrato lo que yo hubiera percibido si no hubiera enfrentado ese daño, y a eso lo que dejé de percibir es lo que puedo cuantificar también como perjuicio. Pero ahí vamos entrando nada más a la primera parte, que es los daños en sentido estricto y los perjuicios. Después hay otros conceptos, esos son los daños, digamos, tangibles, de tipo económico. Hay otros daños que son cuando se produce una lesión que genera una incapacidad en la salud de una persona o incluso la muerte. Cuando el tema es en el sentido de generar una incapacidad, lo que produce, y ahí el artículo 1915 de nuestro Código Civil establece una regla que es que se debe de aplicar el cuádruplo de lo que establece la Ley Federal del Trabajo para efectos de incapacidades de tipo laboral. Entonces, vamos a la regla, que es un tabulador que tiene ya preestablecido en la Ley Federal del Trabajo, que tiene mucho tiempo que no se actualiza, pero vamos a ver cuál es, de acuerdo al daño ocasionado en la salud de la persona o inclusive la muerte, lo que está tabulado y establecemos en la vía civil es el cuádruplo de lo que establezca en este caso la Ley Federal del Trabajo en la incapacidad o en el caso de la muerte. Y eso se entenderá por la indemnización, ya sea por incapacidad o por muerte. Y por otro lado, tenemos el tema del daño moral, que es, dijéramos, la pretensión o la acción más importante en este tipo de casos, porque es cuando escuchamos que existen reclamos millonarios, normalmente el concepto más importante lo compone el reclamo del daño moral, que es ese daño inmaterial, ese daño no visible que se produce en las personas en su por haber afectado la integridad física de una persona desde el punto de vista de salud, la configuración que tiene física, la configuración que tiene respecto a los demás, la apreciación que tiene respecto a los demás. Entonces, ese daño, que es un daño moral que no se ve a simple vista, pero sabemos que existe porque está reconocido incluso por nuestra máximo tribunal, que cuando se produce un daño a la salud o a la vida de una persona, se produce necesariamente un daño moral en la persona por el sufrimiento que produce ese daño y las consecuencias de tipo moral que se producen. Entonces, ahí viene una regla
y que es la más importante, que parte primero de la gravedad del daño causado. ¿Qué daño se causó? Si es en la vida, si es la integridad personal, ¿qué tipo de lesión causó? ¿Qué tipo de incapacidad causó? Por otro lado, ese es un parámetro. Por otro lado, la capacidad económica de la víctima, aunque ha sido un tema que ya hemos dicho, que ya nuestro máximo tribunal ha dicho que no necesariamente se tiene que tomar en cuenta, porque hay personas que pueden no tener un trabajo y sería injusto que el hecho de que no tenga ingresos, por eso no se le pueda, no tenga derecho a una indemnización. Por otro lado, el concepto, uno de los conceptos más importantes es la capacidad económica de quien deba indemnizar o quien esté obligado a reparar ese daño, quien haya causado ese daño. Y aquí pues es un tema muy importante, porque hablando de temas médicos hospitalarios, pues tendríamos que hablar de cuál es la capacidad económica para poder indemnizar o realizar un pago por parte de un médico o por parte de una institución hospitalaria. Y hemos visto que el tema de las instituciones hospitalarias hoy en día, que se están configurando pues grandes instituciones hospitalarias, porque se están haciendo grupos hospitalarios muy importantes, o simplemente también en materia de hospitales públicos, son instituciones muy importantes con patrimonios muy importantes. Entonces pues obviamente la capacidad de pago, la capacidad económica que tienen, pues también es un importante, y por eso es atractivo la cantidad que se les pueda a ellos reclamar y que ellos puedan pagar. Y que se toma en cuenta ahí, bueno, pues cuáles son su capital contable para ver cuál es la cantidad que puedan ellos económicamente pagar. Se ha establecido por la Corte que una justa indemnización o una reparación integral del daño no debe de enriquecer indebidamente a quien se beneficia de una reparación del daño, ni tampoco debe empobrecer a quien debe de pagar una indemnización por esta naturaleza. Y entonces ahí ha venido habiendo criterios a través de ciertas resoluciones que se han emitido por nuestro máximo tribunal principalmente, donde ya ha establecido algunas reglas para poder llegar a cuantificar. Anteriormente, por ejemplo, el daño moral se cuantificaba como un porcentaje de lo que correspondía al daño físico, a los otros dos conceptos que ya vimos, que eran los daños económicos y la reparación por incapacidad o por muerte. Esa regla ya se ha prácticamente abandonado y se ha quitado de todas nuestras legislaciones de la federal y de las locales, y ya se ha establecido que no debe de haber límite en la reparación de integral de un daño, no debe haber un techo. Ha habido algunas leyes, por ejemplo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, la ley actual incluso establece, por ejemplo, un tope para el concepto de indemnización por daño moral. Ya ha sido cuestionada la constitucionalidad de ese artículo y declarada inconstitucional, y ya se ha establecido por nuestro máximo tribunal el hecho de que el establecer topes o máximos en materia de indemnización no es algo que sea legal y que debe de atenderse al caso particular, a las circunstancias en las que se dio el caso, a la gravedad del daño, al derecho lesionado, y el juez es el único que debe ponderar cuál es el cuánto de lo que se debe de indemnizar a una persona que haya sufrido de una mala práctica médica. Aquí también hay otra cuestión, abogado. ¿En qué caso se puede o se debe? ¿Cómo se decide que se puede ejercer una acción civil o irse por una acción penal? ¿Quién lo decide en este caso? Bueno, eso ya es a elección, como decía el licenciado Daniel. Dependiendo de la naturaleza, si hay una mala práctica médica, lo primero que nos debemos de preguntar es: ¿fue cometida por una institución pública o por una institución privada? Partiendo de ahí, si es una institución, ¿cuál es la diferencia? Una institución privada
Producción no, una institución que no es pública, la institución pública sería aquella que forma parte del gobierno. Paradigmáticamente, en México existe el Instituto Mexicano de Seguridad Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, que sería el ISSSTE. Aunque también existen institutos de salud federales como los institutos nacionales e institutos que pertenecen directamente tanto a la Secretaría de Salud Pública Federal como a las Secretarías de Salud Públicas locales. Eso entenderíamos por instituciones públicas. La vía idónea para reclamar una mala práctica de ese tipo de instituciones de salud es la vía administrativa. En ocasiones, tal es el caso de la Ley del Instituto Mexicano de Seguro Social y la Ley del ISSSTE, contemplan quejas o reclamaciones en su propia ley. Sin embargo, paralelamente a esta y sin que se contrapongan, existe ya desde hace algunos años la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado, que es la vía por la cual nosotros reclamamos al Estado una indemnización por un daño objetivo y directo que nos provoca el Estado con una actuación irregular. Eso por un lado. Cuando nos enfrentamos a instituciones privadas, hospitales, que puede ser desde una clínica que podemos encontrar en cualquier parte de la ciudad, como en los grandes corporativos hospitalarios del sur de la ciudad, ya tenemos la opción tanto de demandar de vía civil una reparación del daño, como decía el licenciado, como incluso optar por una vía penal en caso de que las conductas en las cuales incurren los médicos tratantes e interconsultantes puedan llegar a constituir un hecho que se tipifique como penal. Llámese homicidio, llámese lesiones, con las agravantes que pueda llegar a tener por el ejercicio profesional de la medicina. Eso por un lado. La decisión va a quedar del lado del paciente y de sus abogados, la vía o las vías que se vayan a optar, porque no se contrapone. Es decir, yo puedo presentar mi reclamación por la responsabilidad patrimonial del Estado y paralelamente voy a denunciar a los médicos involucrados. Y lo mismo debe ser, puedo reclamar de los médicos y de los hospitales una indemnización en vía civil y paralelamente denunciar a los médicos involucrados por algún hecho que yo estime delictuoso. Y es una decisión que incumbe a cada persona, pero esto no se contraponen. Y además, en caso de que exista, hemos visto alguna especie de indemnización en cualquiera de las vías, se puede seguir con otra vía siempre y cuando no se satisfagan esto de lo que hemos venido hablando, que es la justificación. Aquí ocurre algo interesante. Hemos hablado que para la iniciativa privada la mayoría de las veces se demanda al médico que ejerce, no tanto a la institución donde está utilizando el lugar como tal. ¿Qué pasa en una institución pública si un hecho como este viene de un residente, viene de practicantes, que muchas veces suceden así? ¿Quién se hace responsable directamente? ¿La institución como tal o la demanda va directa contra el médico de la mala praxis? En materia administrativa como tal, las vías que se pueden ejercitar, salvo la penal, son directamente en contra de la institución. Es decir, la responsabilidad es objetiva del Estado. Si yo presento una reclamación, incluso si yo presento una queja en la vía no contenciosa de los derechos humanos ante la Comisión Nacional, quien responde es el instituto como tal. Eso aunado a que un médico residente, al ser un médico en formación, un estudiante en términos de la norma oficial mexicana aplicable, no puede ser sujeto de una responsabilidad así, porque en teoría al menos tiene que estar supervisado por un médico tratante, un médico adscrito. Ahora bien, por la vía penal, aún en la vía penal, no podría ser sujeto el médico residente de una responsabilidad de ese tipo, precisamente por esa situación. Él es un estudiante. Sí, ya es un doctor, ya tiene su cédula, pero al menos mientras esté haciendo la residencia es un estudiante y hay profesores o médicos titulares a su cargo, que son en todo caso quienes tienen la responsabilidad de velar porque el servicio del residente se apegue a lo establecido de la ley antes. Hay una diferencia enorme entre cómo se tratan unos y otros. ¿Qué sucede aquí para el paciente en este caso o quién es la víctima? Bueno, para efectos de, por ejemplo, de como víctima, tú no puedes distinguir muchas veces quién es el responsable. Así es. Normalmente lo que hace uno como víctima, pues involucras o señalas en tu demanda o en tu reclamo
a todos los que consideras responsables y durante el proceso legal, pues ya se van deslindando las responsabilidades. Como bien decía el licenciado Mauri, tratándose de residentes, tanto la legislación laboral, la Ley Federal del Trabajo, como la norma oficial mexicana en materia de residencias y toda la regulación sanitaria, pues prevén que un médico residente está en periodo de instrucción y como tal siempre está bajo la supervisión y vigilancia de un médico adscrito, que es el médico instructor y responsable, y a su vez de la institución. Entonces, si él produce algún daño, digamos, desde el punto de vista económico, va a responder la institución en la cual se desempeña. Pero si él se saliera, también es un tema interesante, del ámbito de competencia, del ámbito de actuación que como residente tiene, y realice actos que están fuera de la capacidad que él tiene como residente, entonces que no tome en cuenta incluso a sus médicos, a los médicos adscritos, a los médicos instructores, que son los médicos responsables de sus actos, de su especialidad, entonces él pudiera asumir ese tipo de responsabilidad, por ejemplo, desde el punto de vista penal, porque penalmente sí le pudieran establecer algún tipo de responsabilidad si él se salió de lo que le exigía o le permitía su actuar conforme a la normatividad que es aplicable. Si él actuó dentro de su marco aplicable y produjo daños, el responsable es la institución que está como sede de su residencia, o incluso pudiera ser responsable también el médico instructor por omisión de supervisión y vigilancia, porque está bajo la supervisión y vigilancia de un médico adscrito que ya es especialista en la especialidad que él está estudiando. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Decíamos, normalmente en materia privada pues nada más se van en contra del médico, no contra el hospital. No, ahora se está invirtiendo esa situación. Los criterios que ha venido emitiendo nuestros máximos tribunales, principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que las instituciones hospitalarias deben de hacerse responsables de todos los actos que se produzcan dentro de sus instalaciones, porque también tienen obligaciones de supervisión y vigilancia de los actos que se realizan, y tiene obligación de evitar que alguien se conduzca de manera inadecuada o conforme a lo que la buena práctica médica, distinto a lo que la buena práctica médica exigiría. En ese sentido, si un médico produce un daño, hablamos de ya de una institución privada, que son las que no tienen financiamiento gubernamental, las que no tienen participación gubernamental, sino son directamente prestados por particulares, entonces en estos casos la institución va a hacerse responsable, salvo que acredite, primero, que el daño no se produjo por culpa o negligencia de la institución, que puede ser el caso que el daño se haya producido por culpa inexcusable de la víctima, también es una forma que se puede deslindar, o que acredite de manera fehaciente que no participó ni intervino en la relación que se hizo entre el médico y el paciente, porque muchas veces hemos visto que los pacientes se contratan a los médicos o convienen con médicos particulares para atenderse en determinada institución hospitalaria, de acuerdo a sus preferencias o situaciones personales. Entonces, en ese caso, si el personal, si el médico y el paciente establecieron una relación contractual previa a que llegaran al hospital y el hospital no participó en la designación de ese médico, entonces, si lo puede acreditar, puede deslindarse de esa responsabilidad, porque el hospital no se va a responsabilizar por actos de terceros que no están bajo su responsabilidad. ¿Por qué? Porque recordemos que también los médicos particulares están en el legal ejercicio de su profesión
y o especialidad, que es la medicina o una rama de la medicina. Y como profesionistas independientes, pues también son responsables de los daños que produzcan con motivo de su ejercicio profesional. Y entonces, si el hospital no tiene una relación de trabajo, de subordinación, de dependencia económica o profesional con ellos, pues el hospital puede deslindarse acreditando precisamente que no existe una relación de ese tipo, que no participó, que no cobró los servicios y que ese paciente no actuó en representación del hospital cuando prestó esa atención médica que produjo daños a un paciente. Pero es muy común hoy en día que los pacientes pues busquen en la figura de los hospitales una indemnización más cuantiosa, más voluminosa, y por eso es que normalmente hoy en día sí se les involucra en las demandas de tipo civil sobre todo. Recordé el caso que nos planteaba de esta chica de Jalisco, ¿se acuerda? Donde este médico tiene que pagar casi 700 mil pesos mensuales por tratamiento para esta chica. Algo como eso, en la salud pública, ¿quién tendría que correr con un gasto de esa naturaleza? ¿La institución? Volviendo a lo que comentábamos, tratándose de una responsabilidad de un ente público, la reclamación que se presente siempre va a ser dirigida, al menos en términos indemnizatorios, en contra de la institución. Y en caso de que la institución sea la responsable de todas las prestaciones que se tienen que pagar, sea algo más de naturaleza, naturalmente va a ser la institución quien se haga cargo de estos pagos. Son muy comunes las recomendaciones, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la IMSS y del ISSSTE, y te dicen, entre otras cosas, como medida de rehabilitación, le vas a dar, previo consentimiento y aceptación de la víctima, atención médica, psicológica y en su caso anatológica, para de una u otra forma reparar el daño. Entonces, quien tiene que hacerse cargo de eso es la institución pública. Existe la posibilidad, existe, de que una persona demande civilmente únicamente a un médico particular. Así lo ha reconocido los presidentes jurisdiccionales, siempre y cuando los involucre la institución. Sin embargo, hablando de reparación, tampoco es lo idóneo en principio, porque la vida idónea es reparar directamente contra el Estado, y porque no es lo mismo una indemnización de un médico particular que una indemnización del Estado. Así es. Por eso le hacía notar esas diferencias. A final de cuentas, en la práctica diaria, ¿quién sale mejor beneficiado cuando se hace una reclamación al Estado o cuando se hace una reclamación a la iniciativa privada en la práctica? Yo creo que en ambos, ajá, se pueden obtener reparación. Hoy en día tendría que ser igual la reparación que puedas obtener tanto de una institución privada como de una institución pública. Hemos visto, por ejemplo, casos de instituciones públicas que incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya ni siquiera a través de un procedimiento jurisdiccional, sino a través en vía de queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta, después de un proceso de investigación, de análisis del caso, puede determinar que existe responsabilidad, y ha habido ya varios casos de que la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos y también las comisiones estatales de derechos humanos han emitido recomendaciones en contra de instituciones públicas que obligan a indemnizar o reparar de manera integral el daño a víctimas de mala práctica médica. Hemos visto, por ejemplo, mucho el tema de violencia obstétrica, donde hay varios casos que ha resuelto la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ha establecido obligaciones de reparación integral del daño o justa indemnización, por ejemplo, y es cada caso es particular. Si la víctima, que pudiera ser el paciente, quedó con alguna incapacidad, se ha establecido, por ejemplo, que se le debe de dar atención médica de por vida.
y entonces el Seguro Social o el ISSSTE o cualquier institución pública está obligado a darle atención médica de por vida. Por otro lado, si requiere alguna prótesis, algún aparato para poder compensar algún tema de alguna discapacidad, pues entonces también le han obligado a la compra, a la entrega de la prótesis, si requiere cirugía para poderlas instalar, por decirlo así, incluye todo lo que la prótesis pudiera tener y durante el tiempo que la necesite. Es decir, sabemos que las prótesis tienen un tiempo de vida limitado, finito. Entonces, cada que requiera una nueva prótesis por alguna circunstancia, tiene que hacerse el recambio. Y también se ha condenado, por ejemplo, a que se pague cantidades económicas también en vía de reparación integral del daño o justa indemnización. Y hemos visto también, por otro lado, en el medio privado, pues normalmente ahí las condenas han sido por cantidades ya determinadas, una cantidad específica que se le obliga a pagar a alguna de las instituciones. También pudiera exigirse de, y es algo muy común que se exija, por ejemplo, la atención médica que requiera una persona cuando el daño le produce que requiera atención médica por algún tiempo o de por vida, ¿no? Y que veamos también temas de aparatos de prótesis, órtesis, alguna situación que requiera el paciente. Todo eso, pues, forma parte de la indemnización o reparación integral del daño que se tenga que cuantificar, ya sea desde el punto de vista económico o en especie, porque puede no decir un valor económico determinado, sino simplemente tiene que darle la prótesis más avanzada que se encuentra en el mercado de la medicina en el momento en que se vaya a aplicar durante el tiempo que le reste de vida a una persona, por decir algún ejemplo. O también puede ser una cantidad determinada donde ahí se acaba el asunto, se le paga esa cantidad y ya se han establecido, como este caso que vimos en Jalisco, donde se le obliga a pagar una cantidad mensual en vía de esta reparación integral del daño o justa indemnización a la víctima. ¿Para qué? Para que enfrente los daños que se le ocasionaron por esa mala práctica que se le haya producido. Aquí va a sonar muy cruel algo que voy a decir, pero es algo que se dice cuando suceden accidentes, para muchos que dicen es mejor, que vemos que los autobuses y microbuses y demás prefieren rematar a quien tuvieron la mala fortuna de atropellar o demás, porque sale más barato pagar un muerto que un alguien que quede discapacitado de por vida. Llevándolo a la parte de la práctica médica, ¿es algo similar, abogado, de cómo cuantificar el pagar la reparación de un daño por una muerte a cómo cuantificar el pagar de por vida la manutención, la atención médica y demás de un paciente? Es muy cruel pensarlo de esta manera, pero muchas veces pareciera que sí sucede. Pues aquí tendríamos que aplicar reglas de, como decimos, de justa indemnización o reparación integral del daño. Si fuera una persona que haya quedado con algún daño físico que le genere una discapacidad que requiera atención de por vida, pues precisamente, ¿cuál sería la justa indemnización o reparación integral del daño? Pagarle la cantidad que necesite para enfrentar ese daño de por vida. ¿Cuánto? Por ejemplo, ya vimos el caso recientemente de una resolución muy importante que se dio en Jalisco, donde se estableció una cantidad mensual. Y es una cantidad muy importante, hablamos cerca de 600 mil pesos mensuales de por vida. Es un tema muy importante. Pero también podríamos reconocer que en casos de que ha fallecido el paciente, se han establecido también cantidades económicas muy importantes en una sola exhibición, por así decirlo, ¿no? Cantidades millonarias.
que, por ejemplo, tenemos precedentes donde más o menos dependiendo cuántas personas sean las demandantes, pero ha habido precedentes que más o menos por un tema de una vida están en caso de una persona joven que tiene un proyecto de vida importante que se haya truncado por motivo de una mala práctica, pues un promedio de las resoluciones que se han emitido son 15 millones por demandante. Tenemos un caso conocido donde no en materia de salud, pero sí en una materia muy parecida, que es en la materia de hotelería, donde también una persona sufrió la pérdida de la vida, y derivada de esa pérdida de la vida que se le imputó que hubo responsabilidad de la institución del hotel donde se encontraba, entonces se condenó por concepto de daño moral a 30 millones de pesos para los dos padres, digamos 15 millones para cada padre, por decirlo así, y más aparte lo que se demostró que iba a costar la terapia psicológica de ambos padres. Se cuantificó, decía, cuánto va a costar la terapia psicológica de ambos padres por el tiempo que ya la persona que se las iba a dar o el especialista que se las iba a dar consideró que iba a ser la terapia suficiente, y se cuantificó cuánto iba a costar por ese tiempo esa terapia, y también se condenó también al pago de el líquido de esa terapia. Entonces, y de ahí han venido digamos, sirviendo como precedentes que van ocupándose por otros tribunales para casos semejantes, por ejemplo, de la pérdida de la vida. Ahí es algo muy interesante. ¿Cómo se aplica un criterio cuando quien fallece es la cabeza de familia y dependen hijos, y dependiendo cuántos hijos hay, que prácticamente quedan en orfandad? ¿Cambian los criterios cuando sucede un hecho como este, cuando es el papá o la mamá, pero son dependientes en este caso? Sí, por supuesto. En estos casos, precisamente, por eso se han declarado inconstitucionales muchos artículos de algunas disposiciones legales que establecen topes o límites o han establecido ya cantidades determinadas para ciertas reparaciones del daño, porque dicen cada caso es distinto. Así es. Y es el juez el único que, conociendo las circunstancias del caso, de las personas que intervienen, de las necesidades a las que se va a enfrentar, que puede determinar, conociendo todo esto, cuál es la cantidad que pudiera considerarse como justa indemnización o reparación integral del daño, y si se trata de un jefe de familia que deja desamparados a menores de edad, que era también, digamos, que tiene una pareja, una cónyuge, pues tendría que tomar el juez su cuantificación en cuanto a las necesidades de que deja esa víctima, ¿no? Abogado, las recientes reformas a los derechos constitucionales han propiciado que los ciudadanos conciban sus derechos desde una perspectiva diferente. ¿Hasta dónde es para bien o para mal las reformas que últimamente se van a dar? Hay reformas constitucionales referente a la ley de salud y demás. En ese aspecto, ¿hasta dónde nosotros podemos decir que nos están beneficiando o que nos pueden llegar a perjudicar, refiriéndonos a este caso en específico? Bueno, algo que incluso comentábamos en nuestra sesión pasada, el hecho de que cada vez haya más información respecto a los derechos que puede llegar de un paciente o sus familiares en caso de que haya una mala práctica médica, indudablemente ha conllevado a un gran aumento en este tipo de asuntos, tanto en la vía civil como en la vía administrativa. Un parámetro muy claro es, vemos las recomendaciones de hace 10 años de la CNDH, eran en contra de la Marina, en contra del Ejército, de la Policía, etc. Pero actualmente gran parte de esas recomendaciones van en contra de instituciones públicas de salud. Eso es, creo yo, en gran parte a esta información que se va dando. Y eso no solamente es beneficioso, a mi consideración, para los pacientes,
que de una u otra forma sienten o se sienten agredidos por algo que estiman como una práctica médica, sino incluso para los profesionales de salud, quienes ante una demanda, de una u otra forma, si, aunque no sean responsables, podemos llegar a ver que cambian la forma tal vez de llegar a ejercer la medicina. Tal vez no tanto, que no sería lo recomendable caer a una medicina defensiva, pero sí tomar ciertas precauciones, sí tomar en cuenta algunas otras cuestiones que no son, que no eran pasadas por alto tal vez. Al día de hoy incluso vemos un cambio de cómo conseguimos la prestación de servicios médicos, pues anteriormente era el médico el que lo sabía todo y el paciente. Actualmente, aunque no se puede dejar de reconocer la gran autoridad que tiene un médico y que el conocimiento es parte de él, se debe entender también que el paciente ya no es solamente el sujeto clínico de estudio, sino verdaderamente una persona que tiene sus derechos y obligaciones y que forma parte de una relación entre el médico y el paciente, y que por tanto ya no puede dejarse como de verdad un simple objeto de estudio. Toca un tema muy, muy interesante y que se ha hablado mucho y que muchos de los doctores lo dicen, lo aceptan a puertas adentro, la medicina defensiva. Esa situación que viene ahora a poner en la ventana, a poner en el pedestal muchos casos que antes, nos dicen, nos refieren hace 10 años, no se tocaban, ¿puede ayudar a que la medicina defensiva se aplique de mayor medida? Es que existe como tal la medicina defensiva. Una persona llega, un doctor ya llega, ya tiene sus antecedentes, tal vez ya no se va a conseguir, ya no va a proseguir igual. Es algo muy, muy paradigmático, tal vez al menos para mí, que cuando una persona va a una clase de medicina actual, los doctores tal vez un poco mayores le dan mucha importancia a la clínica, a la sintomatología que presenta el paciente. Entonces, un doctor, si presenta tales y tales síntomas, es innecesario adoptar un medio de diagnóstico, porque tú sabes, conforme a tu conocimiento y experiencia, que el paciente tiene esa enfermedad. ¿Cómo les enseñan ahora a los nuevos médicos? Ah, pues el doctor que está en clase les dice, sí, va a tener estos síntomas y tiene esta enfermedad, pero para prevenir cualquier demanda, tómale esta auxiliar de diagnóstico o tómale este otro estudio, para que de una u otra forma los médicos se defiendan cuando es innecesario. Se proteja. Cuando realmente es innecesario, sí, aplicando su conocimiento pueden llegar a un diagnóstico. Y esto llega a formar parte de algo que en medicina defensiva es algo muy, muy característico, que es aumentar los costos del servicio de salud para el paciente. Hablando de este tema, el martes pasado comentábamos con el doctor, que está viniendo también los martes, que amablemente le dejaron un espacio, y me vino a la mente esta parte, el hacer ultrasonidos hace un tiempo, cuando se puede definir si hay malformaciones genéticas, síndrome de Down y demás, que se hacen ciertas recomendaciones, ciertos parámetros que se manejan. Me decía el doctor, yo tengo la precaución, que no se debe hacer, pero tengo la precaución de que cada examen tiene mis anotaciones, ¿no?, para prevenir cualquier situación. En determinado momento llega alguien y me demanda porque, según no le di el diagnóstico correcto para un síndrome de Down, donde está permitido que a las 10 semanas, 9 semanas, 10 semanas, pues lo que es el legrado para si el feto viene con malformación. Después de ahí, pues se considera una mala práctica si no se hace a tiempo. Pero entonces resulta que yo doy el diagnóstico, yo doy certero y demás, pero quien no hace caso es el médico de la paciente no le sirve de caso. Entonces, después a las 18 o 22 semanas viene a reclamarme, a decirme que yo no di mi diagnóstico, y entonces hace que por culpa mía hay un producto con esta malformación. Entonces, el protegerse es una forma de hacer medicina defensiva, es decir, desde antes, cuidarse, todos estos pequeños detalles que muchas veces pudieran pasar por alto. Es que considero que una forma es tomar la precaución debida, es decir, un interrogatorio clínico perfecto, hacer historia clínica estable, hacer todo conforme lo dice la Ley Sartis, las guías de práctica clínica, las normas oficiales mexicanas. Y otra cosa es ya estar pensando en que me van a demandar y por eso haré esto,
u otra cosa. Le digo, para mí es muy, muy, muy claro cuando tenemos médicos en la oficina, ¿no? Que son la base de, pues, del despacho, porque es un despacho médico legal, que te dicen, oye, es muy claro que este paciente con esta sintomatología tiene esta enfermedad, ¿para qué le haces esta interconsulta? ¿Para qué le haces este estudio de rayos X o estos laboratorios? Cuando es claro que no es necesario, lo hacen previendo que podría llegar a una arritmia. Mejor confirmo con la opinión de alguien más, no la mía. Me cubre en salud, por cierto. Así es. Tenemos que reconocer, precisamente hablabas de las reformas constitucionales, que a partir del 2011, que vivimos ya en la era de los derechos humanos, donde ya vivimos bajo el paradigma de los derechos humanos, hubo reformas muy importantes que han empoderado a las personas en general frente a relaciones comerciales o de prestación de servicios de cualquier tipo. No está ajeno la prestación de servicios de salud, y se ha empoderado de manera inusitada a quien recibe un servicio. En este caso, pues el derecho a la salud ya tiene un rango de derecho humano, y es un derecho muy amplio, que si bien es cierto me otorga derechos también, y si bien es cierto me otorga también obligaciones, pero las obligaciones que asume el prestador de servicios de salud se han vuelto también inusitadas. Se ha hecho el responsable de cualquier desviación que pueda darse durante una prestación de servicios de salud de lo que se pudiera esperar en una atención. Y a veces justificada o a veces injustificada, porque muchas veces depende de las situaciones intrínsecas del paciente el que no tenga el resultado deseado o esperado. Se ha establecido también dentro de estas reformas constitucionales el derecho de cualquier persona, de cualquier víctima, a ser indemnizado. Entonces ya se ha establecido también como un derecho humano. Entonces esto ha empoderado de manera inusitada, como decimos, a quien recibe servicios de salud, a los familiares de quien recibe servicios de salud, y ha incrementado a través de la información que se tiene, tanto jurídica como médica, el número de casos de reclamos médicos. Anteriormente era difícil que una persona pues le reclamara a su médico algún tema de mala práctica médica. Primero, porque no existía la cultura del reclamo, de la queja. Segundo, porque se desconocía todo lo relacionado a la ciencia médica, a las enfermedades, a sus orígenes, a su evolución, a sus consecuencias, secuelas, etc. Hoy en día, con el acceso que tenemos a la información, pues es muy distinto. Hemos visto que pacientes llegan a una consulta o a una atención hospitalaria muchas veces conociendo ya en gran medida todo lo relacionado a tratamiento, a pronósticos, a evolución, a síntomas, etcétera. Ya se ponen a hablar con los médicos muchas veces de cuestiones de terapias que se están dando en otros países, de los medicamentos innovadores en ciertas situaciones, y eso ha venido a transformar la relación médico-paciente, porque ya no es una relación vertical, donde el médico o el prestador de servicios se presenta en una situación de autoridad, sino ya se presenta hoy en día, con base en estas circunstancias, una relación de igual a igual, como prácticamente un proveedor de servicios y un usuario de servicios, donde el usuario le puede reclamar cualquier queja, insatisfacción, desviación del resultado que fuera esperado o proyectado. Eso ha generado precisamente temas como medicina defensiva, pero muchas veces es un tema donde los médicos también, ante el acoso que a veces se genera en este tipo de circunstancias, o con ciertos pacientes, donde el paciente ya le está sugiriendo incluso cómo debe de tratarlo, qué debe de recomendarle para
cuidar su salud o prescribirle ciertos medicamentos, es donde surgen este tipo de situaciones, como la medicina defensiva, donde el médico ya no nada más se queda con lo que es lo que se conoce como su juicio clínico de cómo atender a un paciente o una enfermedad, la enfermedad que tiene un paciente, sino ya también echa mano de opiniones de terceros, de servicios auxiliares de diagnóstico para efecto de sustentar muy bien tanto sus diagnósticos como los actos médicos, a efecto de que si ese paciente lo demanda, pues tenga cómo acreditar, no nada más de acuerdo a lo que él pensó y consideró, sino lo que alguien más pudo haber sustentado para defender un caso, ¿no? Entonces eso ha venido también modificando la forma en que se interrelaciona los usuarios de los servicios de salud con los prestadores de servicios de salud por el tema de la demanda médica. Hemos visto que como ha crecido el número de reclamos en contra de los médicos y de los hospitales, pues se va generando también una industria de la demanda médica que por supuesto pues tiene que también partir de una respuesta por los prestadores de servicios de salud, y lamentablemente a veces esa respuesta pues viene a ser prácticas también no apropiadas, como es el tema de la medicina defensiva. Pero también sigue siendo un tema de estatus social y económico, abogado, porque no es lo mismo, y yo creo firmemente que este tipo de demandas en provincias son mucho menos, en los pueblos son mucho menos. Y le voy a referir algo. Cuando yo estaba muy pequeña, mi abuelita sufrió una fractura de un brazo. La llevaron al hospital de salud en Querétaro, la lleva mi mamá, y regresa a casa con el brazo enyesado. Al paso del tiempo, mi mamá se da cuenta que empezaba a emitir un olor fétido del brazo, ¿no? O sea, el enyesado. La lleva y la habían enyesado con un... habían suturado herida, pero ¿cómo van a enyesar sobre una herida suturada, no? Bueno, la solución que dieron, no, pues ya está mal, se estaba literal pudriendo, hay que amputar el brazo. Obviamente mi abuelita dijo, no voy a permitir que me amputen mi brazo, mi mamá tampoco. La saca del hospital, la lleva a otro lado, pero en el inter, la operación mal hecha, el hueso le solda mal de otro lado, pero logra salvarle su brazo y toda la vida le quedó el huesito de su muñeca mal. Algo como eso, en determinado momento, en ese momento, hubiera sido cuestión de una demanda, reparación de daño de todo tipo y demás. En ese momento, estamos hablando de hace 40 años, pues obviamente no se hacían estas cosas. Pero algo como lo que acabo de referir, sigue sucediendo en los pueblos, sigue sucediendo en provincia y sigue siendo un tema de sociocultural y económico también. ¿Estoy en lo cierto o las estadísticas me desmienten? Efectivamente, dijéramos, en las ciudades más alejadas de las grandes urbes, este fenómeno es mucho menor. ¿Por qué? Precisamente porque tienen menor información, de menor conocimiento de sus derechos, de las acciones legales que puedan ejercer. A lo mejor también, por supuesto, de los medios económicos para poder llevar adelante un reclamo por la vía legal. Así porque es. No nada más se necesita conocimientos, sino también tener a la mano personas capacitadas que puedan llevar a cabo las acciones legales y que puedan contar con los recursos económicos para poder costearlas, ¿no? Un tema civil es un juicio muy técnico que necesariamente se necesita un abogado para poderlo llevar. A diferencia como la vía penal, que el Ministerio Público se vuelve el abogado, en este caso de las víctimas, en la vía civil sí se necesita necesariamente un abogado que te pueda elaborar una buena demanda. Si la demanda es defectuosa, pues el resultado muchas veces ya está destinado al fracaso, ¿no? Entonces, sí se necesitan varios factores, entre ellos el económico, y por supuesto eso hace que en lugares apartados o de bajo nivel socioeconómico, pues este fenómeno sea menor.
pero en grandes urbes, pues este fenómeno es muy importante. Sobre el caso que acabas de referir, lo que entiendo le sucedió a tu abuelita, porque tenemos casos de esa naturaleza, hemos tenido varios casos de esa naturaleza. Cuando a una persona le ponen un yeso después de una fractura, lo que puede suceder es que se empiece a inflamar, y si no acude de manera inmediata a los servicios de urgencias o a la servicios de atención médica, pues esa inflamación contenida en un yeso que no le permite ya expandirse, pues le hace una compresión que va a atrofiar, dijéramos, la circulación, y si no hay una circulación va a atrofiar también la piel, en este caso la extremidad, y puede llegar a perderla precisamente. Entonces, aquí el tema, no hay que tener en cuenta que no todo daño a la salud deriva de una mala práctica médica, y que las obligaciones no son solamente de una de las partes, del prestador de servicios de salud o del médico, del hospital, sino también del paciente. Si el paciente, nosotros como pacientes, sentimos que me está doliendo, que está oliendo mal, que algo está mal, y no acudo con el médico de manera inmediata o a un servicio de urgencias, pues también estoy incurriendo en culpa inexcusable de la víctima. Gracias. Y el daño se pudo haber producido por culpa de no haber acudido de manera inmediata a los servicios de salud. Por eso es muy importante que todo médico hospital, cuando egresa a un paciente, cuando le da un alta a un paciente, le debe dar indicaciones de egreso para su domicilio y datos de alarma. Oye, si te duele, si huele mal, si te punza, si se enrojece, si te duerme, etcétera, etcétera, todo lo que pudiera ser al caso particular, pues tienes que llamarme o tienes que acudir a servicios de salud, y en estos casos tienes que acudir de manera urgente. A veces por nosotros mismos, por desconocimiento o por displicencia, negligencia de nuestra parte, somos como personas muy dados a acudir a los servicios de salud ya hasta que ya no soportamos el dolor, ya hasta que ya no, de verdad, se vuelve algo con el que no podamos vivir. Pero muchas veces nos aguantamos el dolor, nos aguantamos muchos signos, síntomas que son importantes para evitar un daño a la propia salud. Y a veces es donde mucha gente realiza actos de reclamo médico hospitalario cuando no tiene un sustento, un fundamento, o está mal asesorada, y simplemente, si bien es cierto, se produjo un daño, muchas veces ese daño no tiene una relación de causa-efecto con una mala práctica médica. Hay que analizar cada caso, y aquellos casos que se vayan a reclamar, que realmente tengan un sustento en alguna, que puedan señalar un acto de mala práctica imputable a quien prestó el servicio, no un tema de negligencia o descuido de quien debió haber, en este caso el paciente, que descuidos de que debió haber observado durante la atención post-hospitalaria, por ejemplo. Eso no lo dice, y en teoría suena perfecto, abogado. En la práctica, la mayoría de los hospitales de región o de zona, o estos hospitales a donde se hacen este tipo de operaciones, recordando lo que refería personalmente, están saturados, están llenos, está la gente en espera, les dan 10 minutos para la consulta y rara vez funciona como debiera ser. Esa sobrepoblación que hay, ese sobrecupo que hay, esa falta de, también influye mucho para una mala práctica. Y yo le puedo asegurar que esa situación que yo me refiero de hace tantos años sigue pasando en el interior del país, no una, muchas, muchas veces. Y por eso era mi pregunta especial: cuando sucede algo ahí, ¿quién se hace responsable? Pues es contra el Estado, no es contra el médico como tal. Y de alguna forma, eso también, al sentirme protegido por la institución, muchas veces pareciera para muchos en el interior del país el sentir de que no se hacen las cosas como deben ser. Únicamente para aclarar, ¿sí?
aunque la reclamación o la queja vaya en contra de la institución pública, que va a ser quien va a responder en primer momento, eso no implica que el médico no sea responsable. En vía de responsabilidad patrimonial del Estado, si el Estado tiene que pagar, el Estado puede repetir en contra del servidor público. Si el Estado debería pagar millones, esos millones después pueden ser cobrados por el Estado en contra del servidor público vía responsabilidad administrativa. Puede ser inhabilitado, puede ser incluso denunciado por el propio instituto. A lo que me refiero, pues es un poco incompletamente, es que la ventaja que yo como paciente tengo al enfrentar un hospital público es que no voy a tener que perseguir a mí, me basta con perseguir a la institución, y la institución ya después que proceda conforme derecho en contra del prestador de servicios. Pues más que nada, programas como este, para lo que van a servir, o esa es nuestra pretensión, es precisamente para quienes están más allá, quienes están mirando, sepan que hay una solución si hay un problema semejante en su entorno primero, ¿no? O que sepan alguien que está sucediendo o está pasando una situación como esa, que siempre hay alguien que está pasando situaciones difíciles, por lo menos hay una solución al respecto. Y para ambas partes, porque si bien es cierto, muchas veces como pacientes son víctimas de alguna mala práctica médica que resienten en su propia salud, en su integridad, también hay muchos casos de pacientes que aprovechan a lo mejor un mal resultado que puede haber sido multifactorial, muchas veces ajeno al acto médico, a la actuación ya sea del médico o de la institución hospitalaria, y que aprovechan esa situación para ya no buscar quién se las hizo, sino quién se las paga. Y entonces enderezar reclamos, demandas, denuncias, cualquier tipo de acción en contra de la institución buscando algún tipo de beneficio económico. Se ha visto ya, como decimos, un tema de una industria de la demanda. La gran mayoría, tendríamos que decir todavía, la gran mayoría al día de hoy de las demandas normalmente son infundadas. ¿Por qué? Porque no tienen una asesoría previa donde les puedan analizar el caso médico por especialistas en la materia de que se trate y que les puedan decir realmente si tienes o no tienes razón. No siempre que se produce un daño en la salud o integridad de una persona se tiene el derecho de reclamárselo a alguien más. Okay. Y a veces hay que cuidar de que si se produce un daño, pues no haya habido participación de la víctima. Si la víctima incurrió culpa inexcusable para que se produjera ese daño, pues no se lo puedo atribuir a un tercero, normalmente se le va a atribuir. Y si también no se le puede atribuir, aunque se exista ese daño, si no se le puede atribuir a quien prestó el servicio, pues no vamos a obtener una condena en contra de ese prestador de servicio. Entonces, sí es muy importante tener muy claro antes de ejercer una acción legal en contra de un médico, de un hospital, pues que tengamos todos los elementos para poder acreditarla en juicio, porque a veces creemos que tenemos la razón, pero es bueno pensarlo, pero es mejor acreditarlo. Para, si tengo los elementos de acreditarlo, entonces tengo posibilidades de ejercer alguna acción legal. O a veces simplemente si no tengo la claridad, puedo iniciar algún otro tipo de procedimiento. Por ejemplo, está la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que una de las funciones tiene es precisamente hacer esas investigaciones, esos análisis, o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que primero investiga si existen o no elementos de mala práctica médica, y solamente si acredita que existen, pues entonces ya procede legalmente. Pues queridos amigos, un temazo que nos dejan para el análisis hoy. Como siempre, la tarea, ¿qué nos van a dejar de tarea para averiguar, para pensar, para buscarle un poquito más, hablando de responsabilidad civil médico hospitalaria y cómo se construye? A ver, ¿cuál es la tarea de este martes, abogado? No, simplemente que cuando todos somos pacientes en algún momento de nuestras vidas, algunas veces somos muy recurrentes, porque somos enfermizos, tenemos algunos problemas de salud y algunas veces somos menos, pero al final de la vida normalmente es cuando se carga la atención médica, o sea, la necesidad de atención médica. Entonces, quizá siempre que exista
un evento indeseable dentro de la prestación de servicios de salud, ponderar muy bien realmente si existen elementos, pensar que también cuando yo le hago un reclamo a un médico, también estoy poniendo en duda su prestigio, su reputación, su trayectoria, también lo voy a meter en una dinámica que puede ser también indeseable y que puede causar daños y que puede generar una contrademanda. Entonces, quizá que cuando tengamos la percepción de una mala práctica, primero nos asesoremos, revisemos, se analice el caso y solamente que existan elementos que legalmente puedan hacer viable un reclamo, pues entonces sí se ejercite. Hay casos que hemos visto en muchos medios de comunicación muy lastimosos, muchas veces fundados o muchas veces también infundados. Entonces es un tema que tenemos que analizar en su justa dimensión y ver que también, si bien es cierto que quien recibe los servicios de salud somos humanos y necesitamos buenos servicios, necesitamos atención oportuna, profesional, por personas éticas y responsables, también quien presta un servicio también tiene derechos y también, también son personas, también son humanos, no son infalibles, la medicina no es una ciencia exacta, cada persona responde distinto a la medicina y hay siempre un factor que es aleatorio, en el sentido de que pueden presentarse riesgos en un determinado momento que en otro caso pudiera no haberse presentado. Entonces, la medicina es una ciencia, como decimos, no es una ciencia exacta, impredecible, que no es absoluta, y tendríamos que partir de que cuando tengamos un caso de presunta negligencia médica o mala práctica médica, tiene que ser primero analizado por expertos para ver si puede prosperar legalmente. Y en función de eso, ver cuánto puedo obtener o cuánto sería la reparación integral del daño o justa indemnización. Y que siempre va a ser mejor para ambas partes poder enseñar las cartas y decir, tengo la razón, y buscar siempre un arreglo. Las instituciones de salud, los médicos, no son personas que sean conflictivas, que les interese o que les guste estar en este tipo de casos. Siempre cuando ven un tema que pudieron haber causado un daño, normalmente las instituciones serias lo reconocen y lo resuelven a través de vías alternas. Entonces, acercar, también muchas veces sería recomendable, antes de que inicies una acción, a lo mejor acércate, porque puedes, si llega tienes razón, puedes llegar a un convenio y, como dicen a veces, un mal arreglo puede evitar grandes pleitos. Su conclusión y su tarea, queridísimo licenciado Amaury Cautiño. Bueno, yo considero que todo tiene un trasfondo. Un poco como reiterando lo que comentaba, tal vez en la práctica privada no. Aún afortunadamente siguen siendo la gran mayoría, el 80%, el 90% de los reclamos médicos, más por cuestiones de trato con los pacientes, más por cuestiones de quererse entablar, perdón, a los pacientes, más que una mala práctica médica como tal. En las instituciones públicas, tal vez sea lo contrario, y es precisamente por este trasfondo que está detrás, este problema tal vez de saturación, que no es culpa de los médicos, pero que se tiene que resolver en alguna medida, y de la que al final de cuentas los pacientes tampoco son culpables. Y simplemente reiteraría lo que comentaba desde la semana pasada, que todos, pues, todos en algún momento, incluyendo los doctores, vamos a ser pacientes, y pues es algo que tenemos que tener en cuenta. Pues queridos amigos, de verdad, les decía, nos dejan un tema impresionante, la responsabilidad civil médico-hospitalaria, cómo se cuantifica. Por ahí, si saben de algún tema, si tienen preguntas, si tienen cuestionamientos, si tienen aportes, como siempre, déjenos aquí al final del video. Siempre tenemos ahí los comentarios, que tarde o temprano siempre los leemos, todos los leemos y todos tratamos de contestarlos. Queridos amigos, de verdad, muchas gracias por acompañarnos a este martes de Salud y Justicia con el CEO de Médico Legal y el asesor constitucionalista del despacho, ¿verdad? Así es. Pues queridos amigos, de verdad, gracias. A nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y de quienes hacemos el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia, muchas gracias. Soy Delia Linares Alvarado. Los esperamos mañana, nuestro miércoles de Criminogénesis,
como siempre, plumas extraordinarias, van a estar compartiéndonos sobre el derecho penal y sobre criminalización. Así que nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego.